Es sinónimo de éxito en el mundo. Su origen y crecimiento exponencial representan un fenómeno mercadológico en el que la innovación, la mejora continua y el diseño de procesos son piezas claves para lograr posicionar un negocio que en manos de sus creadores originales, que temían un burdo mercantilismo, hubiera permanecido en el anonimato. Solo la codicia y la sagacidad de un vendedor como Ray Kroc, dispuesto a desafiar la ética y los principios más elementales de la moralidad, como no robar o engañar, pudo convertir a una simple hamburguesería en un emporio. Hambre de poder refleja una historia del capitalismo salvaje en el que unos pierden para que alguien gane. Sin duda, los auténticos creadores y dueños de esta hamburguesería perdieron su idea. Pero los verdaderos perdedores son los millones de consumidores de Big Macs en el planeta que hoy padecen obesidad y comorbilidades asociadas a esta terrible enfermedad. Recibamos a la doctora Carola García Calderón para escuchar sus aportaciones al análisis de Hambre de Poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. A ti te hablo aquí, ¿qué estás consumiendo en este momento? ¿Qué te estás llevando a la boca? Y si realmente reflexionamos sobre eso todos los días o nos percatamos a futuro hacia dónde nos va a llevar esto. Y el día de hoy vamos a hablar de una película muy interesante, Hambre de Poder, con la doctora Carola García Calderón. Doctora, un placer tenerle el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Mucho gusto, muy buenos días. Platíquenos, doctora, ¿por qué decidió platicar de esta película? ¿Cómo la trajo usted y la llevó a entender diversos elementos que nos va llevando la propia? Bueno, tiene mucho que ver con el tema que he estado investigando en los últimos años, que está relacionado con la publicidad, uh-huh, y sobre todo con el crecimiento de la obesidad en México, uh-huh, y a nivel mundial. En México tenemos la población número uno en obesidad infantil y la número dos en obesidad de adultos. Y este es un dato que empezó a preocupar ya casi en el siglo XXI, empezando los años 2000, empezó a preocupar a las instancias gubernamentales, sobre todo al sector salud. Pero es algo que se fue gestando pues desde la época de los 50, que llegan los alimentos procesados a México, que se incentiva el consumo de refrescos, de enlatados, de productos envasados. Y después, evidentemente, ya la epidemia de obesidad, que así la llaman los nutriólogos y los especialistas en salud, se derivó del Tratado de Libre Comercio. Con el Tratado de Libre Comercio no fueron solamente esos alimentos procesados, que ahora hay ultraprocesados, que se sumaron a la dieta convencional de los mexicanos, la llamada triple T, de tacos, tortas, tamales, que de por sí es una dieta alta en carbohidratos, en grasas, se suman estos alimentos procesados y después se suma toda la comida rápida. De hecho, esta película Hambre de Poder, que en inglés se llama The Founder, tiene que ver con la creación de McDonald's, uh-huh, de cómo surge McDonald's y cómo hay un hombre ahí emprendedor que toma estrategias nuevas de mercado y que acaba apropiándose de la empresa de los hermanos que habían fundado McDonald's. Pero McDonald's es muy visibilizada cuando se habla de comida rápida y de la llamada comida chatarra, que es esta comida de bajo valor nutritivo, pues se alude a las grandes marcas, a las grandes marcas productoras de refrescos, a las grandes corporaciones que empacan alimentos y a las grandes cadenas de comida rápida. Y McDonald's, como se llega a posicionar dentro del mercado con los famosos arcos, uh-huh, pues es un referente. Cada que se señala el problema de la obesidad, pues están los arcos de McDonald's. Entonces es un elemento central cuando hablamos justamente de este tipo de comida y del impacto que está teniendo en la salud. Y que es un tema que preocupó muchísimo al sector salud, que fue propio, digamos, del Instituto de Salud Pública, de todos los especialistas médicos,
Y siempre cuando se señalaba el problema de la obesidad, se dice que una de las causales, porque es multifactorial, una de las causales tiene que ver con la publicidad. La publicidad realmente, que de ahí surgió el interés por estudiar esto, la publicidad tiene un régimen en México bastante completo a nivel jurídico, pero ha sido imposible, aún con esa reglamentación, evitar una serie de mensajes que donde impacta más es en la población infantil y en los adolescentes, porque tienen menos recursos estructurales para defenderse de los mensajes publicitarios. Sí, de pronto te atraen, yo me imagino con mi hijo llegando a algún centro comercial y le va a atraer comprar este producto donde sale algún juguete o donde está el muñeco. Quizá no le guste tan, no necesariamente se sienta atraído a veces por el consumo del chocolate o demás, pero la verdad es de que termina consumiéndolo porque quiere el juguetito. Y es este tema de publicidad que nos va trayendo. Ahora, ¿cómo se ha dado este boom de construcción o esta forma de crecimiento tan exponencial que han tenido estas, empresas como de hamburguesas o de refresqueras, que de pronto es muy común que lleguemos a una comunidad, por ejemplo, y no tengan agua, pero seguramente veremos que en la tiendita están vendiendo refresco? O quizá cualquier parte del mundo que lleguemos vamos a encontrar tomándonos una foto en algún lugar importante, histórico, y atrás de nosotros pueda aparecer esta figura de los arcos de McDonald's o de un Starbucks o de cualquier otra empresa de esta índole, ¿no? ¿Cómo ha sido el crecimiento de estas empresas? Bueno, este fue un crecimiento asociado evidentemente al modelo económico que se siguió. Cuando digo que en 1950 empezaron a llegar o se incentivaron todavía más la llegada de las refresqueras, de armadoras de automóviles, de electrodomésticos, de alimentos empacados, tiene que ver con un modelo de desarrollo de la posguerra que llega a México. Y lo que es muy destacable es que todas estas grandes empresas a nivel mundial que traían bienes del extranjero, después empezaron a establecer filiales o plantas armadoras o sucursales, digamos, a lo largo del continente americano, toda el área de influencia de Estados Unidos, ahí llegaron de la mano de sus propias agencias publicitarias. Es decir, si traían a McCann, a Young & Rubicam, a Walter Thompson, que les hacía su publicidad en Estados Unidos, pues llegaron también las grandes empresas publicitarias a hacer la publicidad aquí. ¿Cómo se fueron desarrollando? Pues justamente es una época de apertura económica, de apertura al capital extranjero, todo lo que va en los años 50, 60, y después se va a enlazar, lo decía, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que elimina una serie de restricciones, que abre toda la entrada a franquicias, todas las cadenas, McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, son franquicias, y es una época en que crece el número de las franquicias en México, y entonces esto va a implicar también, que es muy importante la cuestión cultural, no solamente llega la televisión también en los años 50, y llega toda la difusión del cine norteamericano con el modo de vida norteamericano, con la cultura norteamericana, de forma que cuando en 1984-85 se abre el primer McDonald's en México, había largas filas para entrar a McDonald's. Congestionaron el periférico y eran los autos que estaban formados para entrar al primer McDonald's que se abría a un lado del periférico, en Boulevard Ávila Camacho. Y esto deja mucho que ver de un sector social que anhelaba los bienes y los productos que estaban en Estados Unidos y que no les era novedoso McDonald's. Muchos de ellos habían ido a un McDonald's a Estados Unidos y esperaban con ansia que llegaran a México. Y después se van instaurando y se van amoldando, también van provocando un cambio de hábitos alimentarios en México. Se va complementando esta dieta que de por sí podría ser muy calórica, con mucha sal, con mucha grasa, con este tipo de comida que también alguna de ellas tiene grasa en abundancia, carne o cierto tipo de carne, y carbohidratos, lo cual va repercutiendo en la dieta también de los mexicanos. Sí, porque esto nos maneja un estatus de alguna manera, ¿no? O sea, ir a este tipo de lugares que vienen de Estados Unidos manejaba un estatus,
Yo recuerdo hace un par de años que leí un libro que se llamaba La Guerra de las Colas, ¿no? Esta lucha entre estas refresqueras por quién tenía mejor publicidad para el consumo de las mismas. Entonces, realmente es muy interesante empezar a reflexionar qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que nos atrae también a consumir estos productos. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. Hambre de Poder, la película de la que estamos hablando el día de hoy aquí en Cultura al Derecho, y estamos con la doctora Carola García Calderón en esta interesante reflexión sobre la publicidad, la influencia que tiene la publicidad. ¿Cuál sería la responsabilidad de los medios de comunicación en lo que se está difundiendo y también de la sociedad y desde luego del gobierno? ¿Cuál sería esta parte que tendríamos que cubrir cada uno de los sectores? Sí, tendría que ser una responsabilidad compartida. El gobierno de alguna forma empezó a instrumentar estrategias. Quizá toda la reglamentación en materia de publicidad empieza la reglamentación desde el Código Sanitario en 55, pero es muy tenue en materia de publicidad. Ya después, en 1974, es una legislación muy restrictiva. Es una legislación que impone una autorización previa a la publicidad, pero a la publicidad relacionada con alimentos, con bebidas, con productos de higiene, que es la que está más regulada en México. Y después, para 1984, con la Ley General de Salud y después con el reglamento de la propia ley en 86, es una legislación bastante completa que, sin embargo, no se cumple del todo. Habría que apelar muchísimo a la responsabilidad de las agencias publicitarias y de los propios anunciantes, que se permite utilizar muchos recursos, es válido, pues la publicidad tiene que utilizar recursos de toda índole, pero también debe tener límites éticos. Y los límites éticos, sobre todo en lo relativo a alimentación, porque estamos viendo el impacto. El impacto no solamente es que hayamos descubierto de repente que tenemos un país con altos índices de obesidad, claro, que de repente nos hayamos visto al espejo y nos vimos gordos. No engorda uno de un día para otro, sino es este proceso gradual de varios años, de casi 40 años de cambios en la dieta alimentaria, y que fue incentivado en una buena medida por los medios de comunicación y por la publicidad. Porque lo más preocupante es que estamos teniendo niños con edades muy tempranas obesos. Y también una percepción, pues hace mucho se pensaba que un niño sano era un niño gordito. Claro. Y que si estaba delgado, pues no estaba del todo sano, no lo estaban alimentando bien. Entonces son cambios profundos a nivel cultural que habría que hacer, y que en buena medida los medios y la publicidad fueron construyendo a lo largo de los años como algo bueno. Sí, el estar gordo. Ahora, las imágenes publicitarias muchas veces y llevan a extremos y a problemas de otro orden en términos alimentarios y de otro orden en términos corporales. Las imágenes que se promueven ahora son de delgadez y de extrema delgadez. Entonces, bueno, compaginar esto, tendrían que ser muy responsables, sobre todo en lo que se dirige a los niños y a los adolescentes, que tienen toda la expectativa de aspirar. Los niños quieren ser adolescentes, los adolescentes quieren ser adultos, y los niños quieren acceder a muchas cosas que los adolescentes y los adultos hacen. Entonces, la publicidad incentiva muchas veces la adquisición de productos, incentiva parecerse a otro, aspirar a parecerse a otro, sin considerar la repercusión que esto puede tener, en este caso, en la salud, en lo que tiene que ver con la alimentación. Se hizo un código de ética publicitario, el famoso código PABI, ¿sí?, que tenía que ver justamente con tener prácticas dentro de la publicidad que no necesariamente se han seguido y que no todos adoptaron. Los códigos éticos son de quienes aceptan suscribirlos. No son una legislación que obliga a todos. Y a pesar de que existe la obligación, hay esa tendencia, a pesar de que existe la obligación mediante la legislación, hay la tendencia de anunciantes y de medios a autorregularse cuando en la práctica no han demostrado un compromiso con una
real autorregulación y con guardar límites. Ahora, este consumo de comida rápida también nos representa la forma en la que estamos viviendo en la sociedad, que todo tiene que ser rápido, 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 ¿no? Todo lo queremos en el momento. Y esto también nos lleva a que de pronto, lejos de querer, vamos a un restaurante y nos desesperamos, ¿no? Porque no me han tomado la orden. Yo ya quiero que me atiendan, ¿no? Incluso cuando vamos a otros estados de la República, venimos de la Ciudad de México y sentimos que todo va más lento porque traemos un proceso mucho más rápido. Y esto nos lleva a cómo estamos viendo en sociedad. Pero por otro lado, me parece que también hay que encontrar la otra cara de la moneda. Y es que promover, me gustaría ver, yo ahorita me imagino algún comercial en televisión y no recuerdo comerciales en los que se hable de comida saludable. De pronto me llegan galletas, panqués y cereales. O sea, quizá estos sean los que me llegaban constantemente en la publicidad que recibíamos, por un lado. Y por otro, pensando en el estudiante de nuestras facultades, ¿no? Si yo le digo a un estudiante que llega con una cantidad de dinero, oye, come comida orgánica, come comida saludable, pues nos va a decir, oye, ¿me alcanza para esto? Y a las 3, 4 horas, quizá, porque pensamos que estar ya voy a tener otra vez hambre y voy a tener que volver a gastar. En cambio, esta cantidad de dinero me alcanza para comprar la torta, me alcanza para comer el taco, los tacos, la hamburguesa. Es decir, se vuelve mucho más económica referente al bolsillo del mexicano estas comidas rápidas y nos permite sentirnos quizá, pensamos que llenos, no necesariamente es que estemos en las mejores condiciones, sino que una ensalada nos deja bien, pero que necesitamos la necesidad de estar llenos, porque entonces comimos bien. Nos pasa cuando estamos comiendo el postre incluso, ¿no? Si no como el postre, es sentir esa satisfacción completa. Y quiero regresar más bien a este punto, el tema económico. ¿Cómo incentivar una comida saludable referente al precio a una comida rápida, ¿no? Sí, habría que tener iniciativas por parte de los productores y por parte del gobierno. Es decir, la comida rápida tiene una justificación, como ya lo decías, justamente el modo de vida, sobre todo urbano, que yo llego. De hecho, la premisa dentro de esta película es justamente el éxito de McDonald's en un momento, es que te atienden una ventanilla de manera muy rápida y te proporciona la comida. Y que eso lo va midiendo el que les va a arrebatar la empresa a los fundadores, lo va midiendo en términos de que sea una entrega muy rápida, de que las papas se fríen en cierto tiempo, la hamburguesa se prepara en cierto tiempo, se despacha en la ventanilla y tú no tienes que esperar. Después es la ampliación de McDonald's ya al consumir dentro del propio lugar y a los sitios de juego, que son muy importantes como atractivo hacia los niños, y las estrategias de la cajita feliz y todo, ¿no? Pero ahí, ciertamente, en México, y esto lo apuntan los nutriólogos, habría que enseñar a comer de manera diferente. Esta idea de saciedad, de sentirse lleno, es distinta a alimentarse bien. Y acostumbrar también al organismo a saciarse sin sentirse lleno, que tampoco tiene muchas ventajas en términos de digestión posterior. Sí, sí, sí. Los grupos urbanos, por supuesto, que si yo salgo temprano a trabajar, siento que voy a aguantar todo el día si me tomo un atole acompañado de la torta de tamal, de claro, una guajolota, que además es como un exceso de parte de un tamal todavía en un pan, ¿no? Y que comparativamente, y aludiendo a nuestros universitarios, a nuestros estudiantes del bachillerato, lo más concurrido afuera del bachillerato de la UNAM, porque ya está en una edad en que se puede salir del plantel, claro, afuera de los planteles hay todo tipo de puestos, de fritangas, de tortas, de tamales, y el puesto más pequeñito es el que vende ensaladas o frutas. Sí. Entonces ahí hay ya también estos hábitos estos hábitos que uno ha ido adoptando a lo largo de la vida y que se empieza desde la casa. El refresco no llegó por arte de magia a las manos del niño. Claro. Llegó ahí porque estaba en la mesa de la casa. Incluso hasta luego se vuelve un premio, ¿no? Si te portas bien, te vamos a dar refresco. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultural Derecho. Y
Estados Unidos, ¿no? Pues tiene una alimentación de porquería y los mexicanos estamos detrás, somos los mayores consumidores en América Latina de alimentos ultraprocesados. Alejandro Calvillo es el director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor y ha encabezado la batalla por la regulación de la comida chatarra en México con múltiples aciertos y victorias, no sin su correspondiente lucha. Nunca se imaginó la gente del gobierno aliados a ellos y ellos que íbamos a descubrir que nos estaban metiendo un sistema de espionaje de los más sofisticados que había en el mundo. Entre las múltiples victorias se encuentra el etiquetado actual de los alimentos para advertir a la población de los riesgos al consumir altas cantidades de sal, grasas o azúcares. Sí, señores, ¿no? No es una bronca de salud, es una bronca económica del país, no es viable el país si la diabetes empieza a aparecer en la edad económicamente activa de la población. En un contubernio entre la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría de Gobernación, con los grandes consorcios de alimentos chatarras, llevaron a la población a la mayor epidemia de obesidad conocida en México durante 3 sexenios. Porque tenemos en esto ya muchos años y vimos cómo COFEPRIS y desde Secretaría de Salud estuvieron en alianza, está en estudios publicados a nivel internacional, cómo hicieron alianza con la industria y cómo la industria dominó toda la política de farsa frente a la obesidad. Las empresas de alimentos chatarra seguirán buscando la manera de vender sus productos, criminalmente si es necesario. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre la película Hambre de Poder con la doctora Carola García Calderón. Y bueno, en estas reflexiones finales, ¿qué nos deja esta película? Y sobre todo, dejarle un buen sabor de boca a nuestro público. Ya de pronto ahorita está entrándole esta, que qué bueno, que le genere esta reflexión de qué es lo que estamos consumiendo, pero cómo cambiar esta voz de esperanza, esta voz que nos permita hacia dónde debemos dirigirnos como sociedad, la responsabilidad del gobierno y esta parte de concientización que creo que es importante, doctor. Sí, sí, la película lo que nos muestra es cómo a través de estrategias mercadológicas crece una gran empresa, y una gran empresa que tiene impacto en los hábitos alimentarios, pero no es la única. Hay muchísimas empresas donde nos hemos acostumbrado a comer de determinada manera, y esto empieza desde la familia, desde la casa. Cuando se es niño, pues se come lo que está a disposición. Entonces no solamente es educar a los niños, sino también a los padres de los niños para que sepan con qué llenar una lonchera. Las loncheras igual se llenan, aunque no vayan a comprar en la escuela o fuera de la casa, se llenan ya con este tipo de productos. Sería una responsabilidad también de ir educando para saber comer de manera nutritiva, para cambiar los hábitos alimenticios. Esa sería una. El gobierno ha implementado distintas estrategias. Una de ellas fue reducir los horarios de publicidad que se tenían en televisión, en radio. Se implementó el sacar estos productos de las escuelas. Y la última es la del etiquetado frontal. El etiquetado anterior, uno, si tomaba el etiquetado, difícilmente le entendía. Y se hizo una prueba con estudiantes de nutrición, donde no se entendía cabalmente lo que decían las etiquetas. Ahora es un sistema de sellos, que este sistema de sellos y la eliminación de los personajes de los paquetes, de los personajes populares que venían en los paquetes y que acompañaban la publicidad, es una medida, tienen que ser medidas integrales, desde medidas educativas, que tendría que estar, sí, en los libros de texto está la pirámide nutricional, pero tendrían que ir más allá. Y también ir cambiando todo este entorno que muchos llaman obesogénico. ¿Por qué? Porque predispone ya a consumir toda esta serie de productos. No es nada más decir que no se consuma, sino estamos acostumbrados a consumirlos porque son sabrosos, son crujientes, uno hace amigos con el consumo de estos productos. Entonces, el número de mensajes y los estímulos gratificantes son mucho mayores que todos los mensajes que se puedan dar para comer saludablemente. Creo que se tiene que avanzar mucho en estas estrategias de salud, de que se cambien hábitos desde la familia, que se modifiquen, que se incorporen en los programas de estudio y que también, si lo vemos desde la perspectiva comunicacional, saber leer la publicidad y ser críticos con respecto a la publicidad. Es muy bonita la publicidad, pero no todo lo que la publicidad dice es exactamente cierto. Hay mucha publicidad, todavía hay mucha publicidad engañosa. Y que también hay una responsabilidad social por parte de quienes producen este tipo de alimentos y de bebidas para tener límites
se pueden tener ganancias y de hecho han ido reduciendo paquetes, han ido cambiando fórmulas. Entonces es algo que a futuro tenemos que revertir estos 40 años de en que va creciendo la obesidad. No va a cambiar en unos pocos años, a lo mejor vamos a cambiar hasta dentro de unos 30 años, pero tendríamos que pensar en las generaciones futuras. Totalmente. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto de estar aquí. Ha sido un placer tenerla aquí y desde luego muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a una siguiente emisión de su programa Cultura del Derecho.